Estamos en la selva Lacandona capturando murciélagos. Este es un murciélago relativamente raro en toda su distribución. Va desde aquí, en la selva Lacandona, hasta el Amazonas. Se trata de un Philoderma stenops. Es un Philoderma stenops por el tamaño. Es un animal grande, con unas alas muy, muy grandes. Y la punta de las alas es blanca. Este es el carácter más distintivo que nos dice que este es un Philoderma stenops. Es un animal del que sabemos poquísimo. Es un murciélago que come insectos y también come fruta. Vive en bosques húmedos tropicales en buen estado de conservación y hasta ahí. Está lleno de misterios.